El ciclismo es un deporte de resistencia y disciplina, que si nos vamos a los logros, en México solo se puede relacionar con un solo hombre, un regiomontano que dejó huella y puso a Monterrey en el mapa con los grandes de Europa. El nombre Raúl Alcalá lo relacionan obviamente que con una bicicleta, toda la vida, y lo van a relacionar con ruedas. Raúl ha ganado etapas en el Tour. Raúl fue favorito para ganar el Tour de Francia. Raúl fue el líder del equipo más importante del mundo en aquel momento. Y Raúl estaba dentro de los 10 mejores ciclistas del mundo. De joven, su inquietud puso a dudar a algunos sobre su notable talento. Había mucha gente que no apostaba por Raúl, porque Raúl no era tan bueno cuando era niño. Tenía clase, tenía un talento excepcional. Pero cuando llega a los 15 años, Raúl se convierte en todo un prospecto. Debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, donde obtuvo el 11º lugar. Su impulsividad lo llevó a aprender una valiosa lección de esta irrepetible experiencia en su vida. Se escapó, estuvo dando un gran espectáculo, y ahí también lo observan y se va al ciclismo profesional. Te digo, me faltó un poquito de madurez. Yo creo que me precipité en el momento de la fuga que hice. Estuve escapado 70 kilómetros, el cual ya me sentía yo ganador. Pero luego vendría lo mejor, convertirse en el primer y único mexicano hasta la fecha en terminar y destacar en el Tour de Francia. Hazaña que anhela se vuelva a repetir. Le Van, 23 years old and never a stage winner nor holder of the Golden Fleece, is told his advantage. Por ahí te digo, yo me siento un poquito como en deuda con el ciclismo mexicano, y ahorita estoy trabajando para hacer eventos, para formar un equipo continental, donde el equipo continental pueda ser el trampolín para todos los mexicanos en Europa. 10 Tours de Francia, estar en el top 10 mundial y compartir rutas con sus grandes ídolos han hecho de Raúl Alcalá un adicto del ciclismo. No me he retirado del ciclismo. Sigo en la bicicleta, me voy a rodar todavía con mi grupo de amigos, cosa que no puedo dejar. Joana Peña, Azteca Deportes.